I'm very pleased to have the opportunity at the end of the game, the best in the world. Look, I don't blame him. Honestly, I don't blame him. I think the press should apologize to me and to him, because the question that comes to him. Can you tell us what kind of advice Sir Alex Ferguson has given you since you took the job, and will you be talking to him over the course of the season to get more advice? Yeah, bring the umbrella. And yesterday I couldn't believe that it was raining in the training ground, so was a great advice. Maybe sometimes I think that someone forget what said in the past, his behaviors, you understand? And sometimes I think that there is, I don't know the name, but demenza senile, when you are a bit, mm-hmm. Yeah. when you forget what you do in the past, you understand? Es la decisión más difícil de toda mi carrera, chicos. He estado pensando, he estado meditando en mi casa sobre las dos ofertas que tengo, Chelsea, Manchester United, Mourinho y Conte, y he tomado la determinación de que el Manchester United es un equipo muy grande, muy pero que muy grande, y el Chelsea aún no lo es. Entonces, ¿por qué no ir al Chelsea e intentar hacer algo glorioso? Sí, chicos, sí, lo que yo he decidido es irme al conjunto blue, al conjunto londinense, al Chelsea con Antonio Conte, con Eden Hazard, pero sí, eso sí, con una condición muy clave. Davinho tiene que llevar el 10 aquí. Es así de fácil, Hazard, es así de fácil. Fichamos por el Chelsea después de pasar por el Dortmund. Lo siento, Mourinho, nos ofrecen 10.000 euros más por semana, pero el Chelsea estuvo más atento, se ha preocupado más por nosotros, así que nos vamos al conjunto londinense a intentar hacer grande a este equipo. Pues ahí está, chicos, con 23 años, Davinho llega al Chelsea. Vamos a ver lo que le dice Conte por aquí. Espero que te trate rápidamente y que disfrutes mientras estás entre nosotros. Perfecto. Ahí está, chicos, 87 de media y, por supuesto, Davinho. Como os he dicho antes, Eden Hazard ha hablado con Davinho y le va a dejar el dorsal número 10. ¿Podríamos estar hablando de un equipo de leyenda, chicos? Ojo a esto. N'Golo Kanté, Courtois, Azpilicueta, Boateng, David Luiz, Marcos Alonso, Sansón, Davinho, Morata, Hazard, Willian, Musonda, Florenzi, Suso, Pedro, Marco Reus. Madre mía, chicos, lo que estamos formando arriba, ¿eh? ¿Jugará Davinho? No lo sé, la verdad es que no lo sé, estoy con dudas. Pero lo que sí que sé es que Davinho va a cambiar el look. Acaba de fichar por el Chelsea, va a cambiar el look, va a cambiar las botas. Y vamos a entrenar a Davinho Jr. Pues aquí veis, chicos, las nuevas botas de Davinho Jr. para esta temporada. Esta es Nike, aquí la estáis viendo, chicos, ya sabéis que le patrocina Nike. Y vais a ver el nuevo look de Davinho en 3, 2, 1. Ahí está, chicos. Este va a ser el nuevo look de Davinho. Color de pelo casi blanco, más no poder, chicos. Le he dejado la barba así un poquito marrón. Y nada, con este look vamos a intentar a deslumbrar a medio mundo con el Chelsea. Ahí está Davinho Jr., chicos. Título de la temporada en juego, chicos. Nada más llegar al Chelsea podemos ganar la Community Shield contra el Manchester City. Esto supongo que es porque el Chelsea ganó la Premier o ganó la Copa el año pasado. Y vamos a ver si jugamos. No lo sé, chicos. Acabo de llegar. Estamos en el 11 titular con Morata, Malcón, Kanté. No juega Hazard. Qué cosa más rara. Y vamos a ver dónde nos pone Antonio Conte. Vamos a ver la relación con Antonio Conte cómo es. Debutamos con el Chelsea, debutamos en la... ¿cómo se llama? Community Shield, chicos, contra el Manchester City de Pep Guardiola. Vamos a ello, debut de Davinho Jr.
Fijaros cómo le queda la camiseta del Chelsea. Bueno, 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 chicos, qué locura. Primer gran compromiso de Davinho Jr. con la camiseta londinense, chicos. Estamos en el primer partido oficial con la camiseta del Chelsea. Acabo de ver que jugamos con 5 defensas. Ya sabéis que a Antonio Conte le gusta jugar con mucha gente atrás, chicos. Y arriba jugamos con Morata y Malcolm. No está ni Hazard ni Royce. No sé, me está sorprendiendo bastante. Pues ahí está, chicos. Community Shield, Wembley, primer escollo de Davinho Jr. con el Chelsea. Jugamos contra el Manchester City de Pep Guardiola. Vamos a ver cómo es la relación con Conte, a ver si nos llevamos mejor que con el entrenador del Dortmund, porque con el Dortmund nos fue bastante mal la relación. Con esto salimos en el día de hoy. Está Royce en el banquillo, Eden Hazard. Bueno, bueno, bueno. Salimos con Courtois, Azpilicueta, Boateng, David Luiz, Florenzi, Telles, Kanté, Sansón, Malcolm, Morata y Davinho Jr. arriba, chicos. Con esta alineación salimos en el día de hoy para intentar ganar la Community Shield. Vamos a ello, el comienzo de Davinho Jr., el comienzo de la era Conte. Let's go. Vamos para Thibaut Courtois. Davinho va a tener que bajar a pedirla, ¿eh? Lo estoy viendo, ahí viene Davinho Jr., primer balón que toca con la camiseta blue. Combina con N'Golo Kanté, se mete Davinho Jr. en carrera, chicos, se va. El balón, combina atrás, balón para N'Golo Kanté. ¡Uy, qué buena! Viene Sansón, balón para Davinho Jr., diagonal perfecta. Ha visto aquí en banda, qué balón, qué balón, qué balón. Viene Florenzi, Florenzi, Florenzi. Viene Sansón, balón para Malcolm Sansón. Pégale, hombre, pégale. Qué jugada de Davinho Jr. para empezar, chicos. Increíble. Creo que viene Leroy Sané buscando a Gabriel Jesús, que se va a medir a Jerome Boateng. Se va Gabriel Jesús, se frena muy bien Gabriel Jesús. Qué jugada, balón y gol de a Marco Asensio, chicos. Gol del City, empezamos perdiendo con el Chelsea, la Community Shield. Qué golazo acaba de meter Asensio. Cómo se ha frenado Gabriel Jesús y Asensio no perdona. Madre mía. Pues empezamos bien, chicos. Empezamos bien. Tiene Telles, se va Davinho Jr., pues buena esta, se mete Davinho, 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 Davinho. Buscaba la escuadra Davinho Jr. y casi la consigue, ¿eh? Viene N'Golo Kanté, balón para Davinho Jr. Se frena en seco, combina aquí con Sansón. Sansón para Davinho, cómo se combinan estos dos. Viene Davinho Jr., es buena. Viene Davinho Jr., ha visto aquí, aquí en a Florencio. Florencio, Florencio, se regala. Malcolm, por favor, no puedes fallar eso, tío. No puede fallar eso un jugador del Chelsea, tío. Sansón busca a Davinho, puede ser buena esta, chicos. Viene Davinho Jr., se va Morata. Viene Davinho Jr. delante de Samuel Umtiti. Davinho combina con Morata. Morata. Morata para Davinho. Se nos fue. Se nos fue. Y Umtiti está muy atento, chicos. Madre mía. Esas combinaciones son claves. Llegamos al descanso, chicos. Gana el City 1-0. De momento no hemos tirado a puerta. Hemos tenido alguna aparición así importante, pero no me gusta jugar con 5 defensas. Ya os digo que no tenemos nada de protagonismo arriba, chicos. Bien Asensio con Gabriel Jesús. Se mete Gabriel. Vamos, 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 que me voy. Vamos, que me voy, Kanté. Vamos, que se va Davinho, chicos. Puede ser buena esta, viene Davinho carrera. Puede ser buena, vamos Davinho, 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 Davinho. ¡Oh! Penal, 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 penal. Madre mía, madre de Dios. Madre del amor hermoso lo que le ha hecho Davinho a Umtiti. Y roja para Samuel Umtiti. Acaba de cambiar el partido radicalmente. No me lo puedo llegar a creer, chicos. El regate. Bueno, 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 bueno. Antonio Conte flipando, chicos. Hay que ver eso a cámara lenta, por favor. Hay que ver eso a cámara lenta. Esto es lo que más va a tener el Chelsea con Davinho. Frialdad en la banda. Fijaros Davinho Jr. donde coge el balón. Aquí, delante de quién, de Dyer. Se va en carrera, ¿por qué? Porque es Davinho Jr., porque es mucho más rápido. Se va al 10. Y aquí, en vez de seguir a la portería, fijaros. Bueno, bueno, bueno. Lo que hace aquí Davinho es una locura, chicos. Fijaros qué cola de vaca le tiramos a Samuel Umtiti, chicos. El primer regate top que hacemos con la camiseta del Chelsea. Bueno, Umtiti se olvida del balón y la patada de Davinho es clarísima. Vamos a verlo más de cerca. Ahí está el regate. Intentamos meternos para adentro. Y Umtiti se equivoca haciendo una entrada muy fea. Y roja para Samuel Umtiti. Por favor, no fallemos el penalti, chicos. Sale John Stones. Tiene que recomponer la defensa Guardiola. Va Álvaro Morata. Álvaro, no lo falles. Vamos, Morata. Álvaro. Vamos, Álvaro. Vamos, Álvaro. No hagas el pecho frío. Vamos, Morata. Chuta, Morata. ¿Qué lo veis? ¿Cómo no meten un penalti, tío? Es una locura, macho. Es una locura, tío. Ni un penalti que meten, tío. Increíble, macho.
Lo estamos intentando, chicos. Están con un jugador de menos, pero no se puede fallar ese penalti, Morata. No se puede. Balón para Kovacic. De primeras con Gabriel Jesús. Corta Pjanic, aunque el balón es del Manchester City. Se va Gabriel Jesús. Puede ser buena esta. Se frena el 33. Va a jugar para Mateo Kovacic. Este para Gabriel Jesús. Qué buena que es. Vamos, Telles, que se va Daviño. Vamos, Telles, que se va Daviño. Qué bueno, bueno, bueno. Qué carrera. Viene Daviño Junior delante de Stones. Se va Daviño. Se va Daviño. ¡Por Dios! ¡Gol! ¿De quién? Del más grande de todos los tiempos, chicos. ¡Qué carrera en el 80! Antonio Conte está flipando, Guardiola se desespera. ¡Madre mía, Daviño Junior! Primer gol con la camiseta blue. Ahí está el 10. Ahí está el hombre que todos quieren. Gol de Daviño Junior, para que después os quejéis de él. Y ahora sale Gaya en defensa. Se retira Telles. Cuidado que viene ahora el City. Viene Marco Asensio. Vamos para Kayode. Con Marco Asensio, cayó de... Madre mía, tengo miedo a David Luiz, por favor. Bien, minuto 89, esto se encamina a la prórroga, chicos. Viene Florenzi, balón para Pjanic. Viene Jerome Boateng, que juega arriba para Daviño Junior. Bueno, cómo la ha dado Daviño, qué calidad tiene. Balón para Álvaro Morata. Morata, se va Daviño, era buenísima, tío, era la última y la juega de Bruyne arriba. 2 minutos de añadido, ganada. Gánala, por favor, nos vamos a prórroga, chicos. Pues el primer desenlace de Daviño Junior se va a decidir en los 30 minutos de prolongación, gracias a este gol que ha metido Daviño Junior en el 80 para darle vida al Chelsea. Madre mía, como vayamos a penaltis otra vez, no. Ah, no, espérate, que hay penalti ya directamente. No me lo puedo creer, chicos. Aquí en el prórroga son penaltis directos. Tira Pjanic. Nos jugamos la Madre mía, tío. Nos jugamos la Community Shield en penaltis. Le pega Kayode. Gol del City. 0-1 perdemos. No me lo puedo creer. Ahora va Sterling. Son 2 y 2. Madre mía, chicos. Viene Raheem Sterling. En portería tipo Courtois. Tira Sterling al palo. Vamos. Vamos, métela a Suso. Métela a Susito. Chuta, Suso. Ya sabéis lo que le ha pasado a Viño. ¡Gol! Ya sabéis lo que le ha pasado a Viño con los penaltis. Madre mía, qué sufrimiento ese gol. Vamos, Gaya. Vamos, Gaya. En portería, Ederson. Chuta, Gaya. Gol. Chico, gol. Kovacic. Vamos, Tibu, que lo paras. Vamos, Tibu, que lo paras, Mateo. ¡Vamos, Tibu! Si lo falla Stones, creo que ya está. Va a chutar Stones. Chuta Stones, gol. ¿Y ahora quién va? El 10. Cuidado, se para el mundo. Ahora va Daviño Junior, chicos. Va Daviño. Chuta el 10. No me lo puedo llegar a creer, chicos. ¿Qué le pasa a este jugador con los penaltis? Y falla Morata también. Si mete el City hemos perdido, chicos. Si mete De Bruyne hemos perdido la Community Shield. No me lo puedo creer, tío. Habíamos tirado bien. Y gol de De Bruyne, perdemos la Community Shield. Yo no sé qué pasa con los penaltis, tío. No me lo puedo creer. Qué parada le han hecho ya a Daviño, tío, Ederson. Qué parada. Por favor. Se iba súper bien tirado, tío. Y nos gana la Community Shield, chicos. Pues nada. Maravilloso. Lo va a levantar. Ahí está. Levanta el City. La Community Shield, chicos. El partido de Daviño no ha sido malo, ¿vale? No ha sido nada malo. Ha metido un gol. Bonito gol el que ha metido. Aquí yéndose en carrera de Stones. Pero el penalti, tío, otra vez igual, macho. Nos lo adivina Ederson otra vez. ¿Qué problema tiene Daviño con los penaltis? ¿Qué le pasa? No lo entiendo, tío, no lo puedo entender. O sea, Daviño tiene un serio problema con los penaltis. O sea, no tiene nada de suerte. Nos pasó en la Eurocopa, nos vuelve a pasar ahora en la Community Shield.
Es una locura, tío, es una locura. Lo veo muy injusto porque el partido que ha hecho Davinho es increíble. Hemos metido ahí un gran gol. Y después los penaltis otra vez, tío. Me lo saca con los dos pies el penalti, macho. Es que es una locura. Es que si le llegó a pegar al otro lado, se hubiera tirado al otro lado. Ay, de verdad, chicos. Pero bueno, esto continúa. Jugamos la Premier League. Esto será en el siguiente episodio, que será mañana, si le dais muchísimo amor. Ya sabéis, chicos, si superáis, pues eso, los 130 likes en menos de 10 horas que lleve el vídeo, pues mañana habrá nuevo vídeo de Davinho Jr. Y debutaremos en la Premier League. ¿Contra quién? Contra el Arsenal y contra el Manchester City. Dos partidos, chicos, que son... Madre mía, vamos primero al Emirates y luego jugamos en casa en Stamford Bridge. Ah, no, jugamos también fuera, en el Etihad. Pues nada, dos partidos fuera, chicos, no debutamos en casa, pero contra dos equipos muy grandes. Así que nada, chicos, reventad el botón de like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Davinho Jr. Goodbye.